San Miguel, donde va, triunfa. San Miguel patrocina Buenafuente. Bueno, pues seguimos en pocos minutos. Bunbury y su nueva banda, que todavía está flipando con la gramola, nos va a interpretar una canción. Tú dices, ya la he visto. Imposible, porque no la hemos dado todavía. Hay público muy listo aquí hoy, ¿sabes? ¡Buenafuente! ¡Hombre! ¡Ese grito! Hostia, macho. ¿Te puedes creer que echo de menos el grito? Y yo a ti, macho. ¿Cómo? Vine en el programa 500, ahora en el 510. Claro. Siempre números redondos. Sí, sí, para joderlos luego. Claro, pero... claro. ¿Qué vendrás? ¿En el 50? En el 60? No, pero te veo cada noche, ¿eh? ¿Ah, sí? Cada noche a las 12, tío, es que no puedo... A las 12 en punto, sí. ¡Pam! Menos los lunes, que veo Mira quién baila. Claro. No, en los martes, que veo Gran Hermano, La Casa, claro, en directo. Claro. Los jueves que me grabo Cuéntame. Lo veo más tarde, ya cuando pongo lo tuyo ya está solo el Joan Eloy con las llamadas. Ya. Te veo los miércoles. Sí. Los miércoles no me pierdo cuando no hay fútbol, no me pierdo ninguno. No, pero... ¡Vamos, que... ¡No! Pues oye, ven más porque es la manera de verte. Yo vendré más. De verte tú, quiero decir. En la tele, quiero decir. Claro, claro. No, sí, no me veo. Que el programa está niquelado, ¿eh? Sí. Cuando lo veo, el programa está... En época de crisis, este programa es un bálsamo. ¿Ah, sí? Sí, porque tú estás en casa y ves a gente que está peor que tú. No, porque dices, estos tienen más, van a perder más. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Qué guapo, ¿eh? El otro día, no sé, está muy mal la cosa. Sí, está jodidilla, sí. El patio está... Sí. ¿Tú has ido a sacar la pasta del banco? Bueno, a usted qué le importa lo que hago yo, o sea... No, es que el otro día vi, delante de la caja, un tráiler de tres ejes. Sí. Digo, este es Buenafuente, que... ha empezado a retirar, pero... A mí no me preocupa la crisis, la verdad. No. Estoy muy liado con lo del programa. Sí, que tiene nuevo programa, ¿no? Segunda temporada de Salvados. ¿Sí? El domingo 19, aquí en La Sexta, a las 9 y media. Ah, pues baja. No, oye, baja, baja, que te bajo, entrevisto. Te sí, hombre, sí. Claro, hombre, una entrevista. El follonero. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, hombre, a ti. Muchas gracias. Que ahora tengo un ratito. No, de la mía no bebas, de la mía no bebas. Muchas gracias. Muchas no, gracias. No bebas, gracias nada. Por invitarme a tu programa. Nada, hombre. Así que, follonero, La Sexta sigue equivocándose y te ha contratado la nueva temporada. Bueno, es mi programa, pero no rajes mucho porque también es el tuyo. Ya, bueno. No, es que yo lo hago con su productora, con el Terrat. Sí, sí. Él se queda un 90% de las ganancias. Bueno, no me hagas hablar. ¿Te vas a comprar otro Hammer? Sí. Me tienes frito con esto de Hammer, tío. No, hombre, no. Es sí, Humberto. Hombre, sí. Es Humberto. Es Humberto el que saca no, el tema. No, tú sacaste el tema. Un día, pero ya hace tanto. Pero la gente se queda con todo, hombre. Y ahora todo el mundo, ¿qué pasa con el Hammer? No, hombre, no. ¿No? No. Bueno, ¿de qué va Salvados a este pues año? Va a haber muchas cosas. De hecho, te traigo un avance. Sí. Te traigo un vídeo de una cosa que no nos cabía en el primer programa. Ah. Y me dijo el realizador... Me estás dando las obras. No, no. Me dijo el realizador, ¿esto lo tiro? Digo, no, no, las obras para Buenafuente. Que allá hacemos croquetas. Como, pero croquetas del humor, ¿no? De mi suegra, ¿eh? Sí. Las croquetas de mi ya suegra. Ya te he visto en esos anuncios cortitos, ¿eh? Pues lo que te traigo son croquetas. Tu suegra dice croquetas y mi madre dice la siesta. Sí, sí, son las dos. En lugar de La Sexta dice La Siesta. Al mismo colegio han ido las dos, ¿eh? Sí, sí. Igual sí. Fueron compañeras. Vete a saber. Igual somos hermanos, tío. No, seguro que no. ¿No? No. Me hubiera enterado. Que te traigo una cosa que no me cabía en el primer programa, digo, pues está bien lo que traigo. Que es así, de liarla, de molestar, ¿no? Sí, un poquito. Tú eres de molestar, ¿no? No, de molestar no siempre, pero esto igual sí que molesta un poco. Y me sabría mal también. Esto empieza un día que yo quedo con mi amigo Carlos Navarro, sí, alias el Yoyas. Sí. Y él hace como una sección en mi programa, que vamos en un coche charlando de la vida. Uh-huh. Y cuando acaba, estamos a punto de acabar, me dice, oye, que este sábado voy a la Noria. Digo, coño, no me jodas. Digo, a ver si te vas a marear. No, no, voy a la Noria. Digo, coño, pues, ¿y por qué no hacemos algo en la Noria? Empezamos allí a darle vueltas y tal, y nos salió una poesía, a Gran Hermano. Ah, muy bien. Y digo, a ver si tienes cojones de leerla en la Noria. Habla bien, porque si este programa tiene un nivel... de leerla en la Noria. Sí. Pero no, yo tranquilo y tal. Sí. Y seguimos liándonos y tal, digo... A ver si tienes lo que hay que tener para entrar en el plató en directo con el móvil encendido, que yo te llamo en directo.
Y nada, y vamos a verlo, a ver si lo ha hecho. O sea, no, ya no te limitas a molestar tú, sino que te buscas con pinches para que molesten en tu nombre, ¿no? Esa es una de las claves del nuevo Salvados. Claro. Quiero trabajar menos y tener a compinches que claro. lo hacen mejor. Eres el malo de la película, el doctor no. Desde tu... Estoy con un gato en mi habitación. ¡Ay, gatito, lindo! Y claro, sí, ¿no? Y buscando a gente que va liándola por ahí, ¿no? Antes de poner el vídeo, sí que me gustaría enviarle un mensaje a Jordi González. Igual no ve el programa, ¿eh? Por si lo ve. Imagínate no. que lo ve. Estará preparando la noria. Jordi, que yo es que te sigo, te admiro un montón, de verdad. O sea, no es cachondeo. Yo te sigo desde que estabas en Radio Barcelona, en la Radio Al Sol, en Doble o Nada. ¿Qué programas, tío? Hace tiempo eso. Hace mucho tiempo, pero yo era pequeño y lo escuchaba. Sí. Y esto era más pequeño, ¿no? Era mucho más pequeño. Sí. Era como. Bueno, estaba a punto de entrar en Gran Hermano. Sí. Y nada, y esto es una cosa que hemos hecho, una pequeña travesura. Que espero que te la tomes a bien y que cuando nos veamos en una fiesta o en los sitios que a veces te encuentras, sí, con la gente te encuentras, sí. pues que no me partas las piernas ni, ni nada. Que, no. que ha sido con cariño y nada, un saludo también a Gloria Serra, sí. que yo fui becario de Gloria Serra. ¿Sí? Pues esto ya lo explicaré otro día. ¡Madre esto, mía! Esto es más largo y dale tu paso al vídeo. Vale, el muy bien. El realizador te hace... O sea, este año vuelves como gamberrete pero cacadete. Sí. Vamos a ver la tontería española de este hombre. Otra historia que puedo venderte a cambio de una pizca de gloria. Adelante, Carlos. Perdona, coño, me cago en la leche. Sí. Hombre, pero tú tienes muy poca vergüenza, tío, que estoy bien, estoy aquí, estoy en directo y esto no puede ser, macho. Una semana antes... Pues la semana que viene voy a la noria. ¿A la noria de Telecinco? ¿Sí o qué? Sí, sí, me han invitado. ¿Te han llamado? Sí. ¿Pero qué vas, de entrevistado ahí sí. a la tertulia? No, a entrevistarme, a ver cómo me va la vida, cómo fue el paso por la casa, ¿no? ¿Y que te hace ilusión o qué? Sí, más que los Reyes Magos. Hombre, me hace ilusión cuando me den el talón, me da ilusión, ¿sí? claro. ¿Sí? ¿Pagan bien? Hombre, si no, no iría. Mejor si no pagan nosotros, bien, ¿no? Ya te digo. Hostia, la noria. ¿Podrías enviarme un saludito o algo? Hombre, ¿no? Claro que sí, los que tú quieras. En un saludito no, pero no sé. Hacemos una poesía de estas tuyas. Venga, y la leo luego. Yo, allí. Sí. Venga. Por Guadalís han desfilado lo mejor de cada casa. Strippers, gemelas y fulanas. Y los oídos nos han regalado con más de una lindeza. Como quien me pone la pierna encima para que no levante cabeza. Y quien diga que este programa es una caca, le meto dos joyas. ¡Placa, placa! ¡Sí, señor! ¡Ay, roto! La que nos vale, vale. Tú llévate encendido el móvil adentro del estudio. Venga. ¿Vale? Puedes hacerlo, eso. Sí, claro, me lo he olvidado y ya está, ¿no? Me lo he olvidado y ya está. Cuando estés en directo, yo te llamo. Venga. Pero que no digas que soy yo. Vale. Y llegó el sábado. Mira la noria, Bueno, buenas noches, son las 11 menos cuarto, 10 menos cuarto. En la comunidad canaria os invito a subiros a la noria porque hoy nos van a visitar dos personalidades muy fuertes, conocido en la calle como el Yoyas. ¡Adelante, Carlos! Hay que verlo bien. Carlos. Venga, Carlitos, que tengo el móvil preparado. Deja de ser solamente Carlos Navarro. Y hostia, recuerda, disculparme, lo siento. No me fastidies. ¿Quién te llama? Hostia, pues no lo sé. Dame. Sí. Cago en la puta, que no soy yo el que le llama. ¿Quién es? Perdonadme. ¿Quién es? Carlitos, que no somos nosotros. ¿Quién es? ¿Tú estás chalado o qué? ¡Cuelga! Pero ¿que no somos nosotros? ¿Quién es? Funtará, no sé. Perdóname. Oye, ¿por qué no apagas el móvil? Sí, sí, apágalo, apágalo. No lo apagues, no lo apagues. Apágalo y que no. Aunque te lo diga González, no lo apagues. Sí, vale, pero la gente tiene que esperar. Vamos a llamarlo ya. Me cago en la mierda, que lo han llamado antes. Cuando ves esas imágenes, esas de la bronca, ¿sientes? Estamos llamando a Carlitos. No, vergüenza, no siento vergüenza. Siento, pues... Perdonad, coño, me cago en la leche. Sí. Carlitos.
¿Qué pasa? Soy el Jordi. Hombre, pero tú tienes muy poca vergüenza, tío. Que estoy bien, estoy aquí, estoy en directo y esto no puede ser, macho. Eres el casco azul de la televisión. Estás poniendo paz entre dos cadenas en guerra. Eres un crack, tío. Bueno, oye, yo creo que nos está tomando el pelo. El tiempo en la tele es oro y no estamos para tontería. Dime. Y envíame un saludito desde Telecinco para La Sexta. Un saludito con la mano, así. Hecho, un saludo. Venga, hasta luego, venga. Un saludo. Oye, dale un besito a Jordi González de mi parte. Sí, sí. Oye, Jordi. Sí, se los doy. Un besito, un besito. Venga, venga, hasta luego, hasta luego. ¿Pero quién es? Joder, ¿quién es? Un liante, que dice que está en su casa con una chavalaca conocido que le ha dicho que es colega mío, que no se lo creí y me llama el tío tarado. Lo del teléfono ha colado, pero es solo una tontería si lo vemos comparado con lo de leer.